Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Nairo Quintana aprovechó la rueda de prensa del día de descanso para anunciar la noticia que tanto estábamos esperando: su traspaso al equipo francés Arkéa Samsic. Durante las próximas 3 temporadas, Nairo estará acompañado no solamente de su hermano Dyer, de su compañero, fiel amigo y gregario Winner Anacona, y también del italiano Diego Rosa. Por su parte, el equipo francés le da la gran bienvenida a Nairo y confía que entre su actual capo de fila, Warren Barguil, y Nairo Quintana se conforme una gran escuadra que a futuro llegue al World Tour con licencia profesional. El equipo es profesional continental, pero ha venido creciendo en los últimos años, a pesar que desde 2005 está inscrito como equipo profesional continental y ha estado invitado a carreras como el Tour de Francia. Hasta 2018 se le conocía como el Fortuneo y en 2019 entra el Arkéa, que es un banco francés, a apoyar financieramente a la escuadra francesa. Samsic, una empresa de servicios empresariales integrados, ha sido su copatrocinador desde un comienzo y el gran respaldo que ha tenido francés que ha estado detrás de esta escuadra desde un comienzo, Emmanuel Hoover, quien fue corredor y tiene 48 años, corrió hasta el año 98 y en el 95 fue campeón de Francia en la contrarreloj por equipos. Desde 2005 ha hecho carrera deportiva y desde el 2016 ha estado, como ya lo dije, en la escuadra Fortuneo y ahora Arkéa. Tienen muchísima ilusión de que con este refuerzo de escaladores, tanto Dyer, Nairo y Winner Anacona, Diego Rosa, pues se convierta en un equipo que esté disputando las grandes vueltas. A Nairo le propusieron ese proyecto, estar en un equipo con una proyección de crecimiento, de estar avanzando día a día, y le llamó muchísimo la atención. Se lo planteó a su gran amigo y compañero de carreras y gregario fiel, Winner Anacona, y entre los dos pues tomaron la gran decisión. Esto demuestra la calidad humana también de Nairo y de Winner, que no les interesa tanto el estar en un equipo por seguir facturando, sino que están buscando su propio bienestar. Las palabras de Nairo demuestran la realidad del corredor, y bueno, lo critican tanto porque no hay resultados, pero no sabemos lo que hay de fondo en el ambiente que se vive dentro de un equipo. Evidenciamos que trabajo como tal enfocado a que Nairo gane una grande no lo volvimos a ver desde hace muchos años, que hay muchos intereses divididos, que desde que llegó Mikel Landa la cosa empeoró, pero Nairo, con las palabras que da hoy en esa rueda de prensa, demuestra la realidad que hay de fondo en Movistar y en su propio sentir como corredor. Nairo ha calificado su paso por el Movistar, que ya fueron más de 8 años, como su mejor etapa en el ciclismo, pero también reconoce que es hora de acabar con este matrimonio. Y es que, amigos, yo siempre les he dicho que el ciclismo es un espejo y un reflejo de la vida misma. Si la relación no está bien, ¿para qué continuar? ¿Para qué intentar luchar con algo que no está aportándole nada a su vida? Como lo que pasaba con Movistar, no le está aportando nada a Nairo, y si lo está frenando, si está perdiendo su credibilidad como corredor, si hay un espacio diferente donde pueda surgir una relación mejor, donde se sienta valorado, donde lo quieran y quieran trabajar para el bien tanto de Nairo como del equipo, pues mijo, no lo piense dos veces. Ya muchas gracias Movistar por lo poco o mucho que aportó, ya es hora de crecer, ya es hora de buscar un nuevo camino. Y miren las palabras, es que es muy 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 fuerte lo que Nairo dice: este es un proyecto en el que los valores humanos son importantes, esenciales, e incluso estaba buscando un equipo así donde pudiera ser feliz. Creo que es la clave para fortalecerme completamente como profesional. Ahí es donde yo digo, ¿por qué tener que aguantar una situación, bien sea por plata, por apariencia, por lo que sea? Aplica cualquier situación de la vida. Habló, él mencionó que era un matrimonio, habló de una relación de pareja, por ejemplo. ¿Por qué soportar las cargas que le echan encima un mal matrimonio si hay la posibilidad de tener una vida más tranquila y más feliz? Esa es la gran enseñanza que nos está dejando hoy Nairo Quintana, y también entendemos por qué los resultados de los últimos años, si al interior del equipo no había esa gran comunicación. Miren nada más, Winner Anacona, que ha sido su gregario fiel en este año, no ha corrido ninguna grande. Ganó comenzando temporada la Vuelta a San Juan y aún así no lo tuvieron en cuenta. Entonces, qué bueno por los colombianos que empiezan un nuevo aire, porque en ningún momento hemos desvalorado el talento que tiene Nairo Quintana, pero el Movistar sí con
con sus actuaciones, con sus estrategias chimbas, como decimos los colombianos, estaba acabando por completo las posibilidades de que Nairo Quintana en algún momento pueda cumplir ese sueño, que también en sus declaraciones en la rueda de prensa dijo que su objetivo personal, que es conquistar un Tour de Francia, sigue latente. Y bueno, si llega a ser con este equipo, quedan todavía 3 años para lograrlo. Nairo tiene 29, pero bueno, estamos viendo un Alejandro Valverde que con los 39 años que tiene encima todavía sigue dando guerra. Así que Nairo hay para rato, y quiero compartir con ustedes más declaraciones de los demás integrantes de este nuevo equipo Arkea. Por su parte, Diego Rosa está muy feliz porque desde 2017 hace parte del Sky y Team Ineos, pero se convirtió en un gregario más y no ha tenido protagonismo. El italiano quiere disputar grandes clásicas y ve también con gran ilusión el paso al Team Arkea. Winner, por su parte, lo ve como un desafío que a través de su experiencia, la de Nairo y de corredores que tienen un poco más de reconocimiento, el equipo crezca. Y es que seamos honestos, la nómina real que tiene el Arkea en el momento, solo hay 2 corredores reconocidos, como es Warren Barguil, el campeón del Tour del Avenir de 2012. Es 2 años menor que Nairo, pero ha tenido gran reconocimiento también en el ciclismo de ruta. En el año 2017 fue ganador de 2 etapas del Tour de Francia y se llevó la clasificación de la montaña. En 2018 pasó al Arkea y bueno, junto con André Greipel, el 3 veces campeón de Alemania y el rey de los embalajes, más conocido como el Gorila. A pesar de que tiene 37 años, es una figura muy reconocida dentro del ciclismo y bueno, para la afición es muy llamativo, y a la hora de ir a correr, pues detrás de Greipel siempre alguien va a querer una foto. Aún no sabemos si André Greipel continúa la próxima temporada, porque pues este año no ha tenido muchos resultados y él está todavía en duda si quiere continuar o no, si ya es el momento de decir adiós. Lo cierto es que en este último año pues ha sido como la imagen que ha levantado al equipo Arkea, junto con Warren Barguil, que este año se llevó el campeonato nacional de Francia en ruta, y que en el pasado Tour de Francia en la clasificación final y general quedó en la posición número 10. Dayer Quintana, por su parte, está súper feliz porque él hizo carrera también en Movistar. Desde 2014 estuvo hasta el año pasado, pasó a un equipo procontinental italiano, y pues el fogueo no ha sido lo mismo que correr a nivel del World Tour, así que está feliz primero de correr con su hermano y segundo tener la posibilidad de disputar otra vez el calendario World Tour. El equipo publica dentro de sus redes sociales otra frasecita de Nairo que también me recaló muchísimo y que es a las que quiero que le paren muchas bolas, porque ahí es donde uno entiende realmente la situación por la que están pasando los corredores a nivel personal, a nivel emocional, que todo eso es lo que afecta a la hora del rendimiento deportivo. Es muy importante volver a estar con Dayer y con Winner. En nuestra cultura, nuestros seres queridos nos ayudan a sacar adelante grandes cosas. Queremos brillar para nuestro país. Lo daremos todo en Bretaña, piernas y corazón. Bretaña es la zona de donde procede este equipo, en esa zona francesa. Y bueno, la acogida que le han dado a Nairo, pues miren el video con el que iniciaba esta nota. La bienvenida muy a la colombiana, y qué rico que los franceses le estén apuntando al talento colombiano para seguir creciendo en el ciclismo. Amigos, gracias a todos los que ya se empezaron a suscribir a la cuenta de Instagram. Ya empecé a ver que las cifras aumentan y me encanta, pero quiero ver que estos 6000 que están en YouTube estén también suscritos en Instagram. Acuérdense que voy a estar rifando vasitos de estos que son súper, súper chéveres, térmicos, y aparte de eso, miren la calidad del grosor del acero. Son completamente higiénicos, conservan el frío, el calor, y bueno, llevan impreso la frase de campaña mía, que es pedalea y deja que el universo te sorprenda. Gracias a los que ya se han inscrito, gracias a los que me han escrito también acá en los comentarios del video pidiéndome información porque quieren adquirir el vaso. Me encanta, claro que sí, también está a la venta. Pero amigos, discúlpenme por
porque resulta que yo tengo bloqueada la opción de comentarios en el canal de YouTube debido a que hay gente que entra a molestar y a poner comentarios bastante groseros y salidos de tono, entonces tuve que poner esa opción. Ahora tengo que revisar primero y darle a probar a los comentarios y resulta que por intentar borrar un comentario indeseado, borré todos y no pude agarrar a las personas que me estaban pidiendo información y aparte de eso responderle a los que ayer me habían escrito en el video, discúlpenme, los alcancé a leer pero no les pude responder, ni siquiera probarlos. Entonces mire, este vaso que es térmico, que aguanta frío, calor, que es súper resistente, no se rompe porque ese era el problema que yo tenía con los mug de porcelana, de lo que son los vasos normales, se me caen, se rompen, se vuelven nada, y los que son también así térmicos, que son plásticos, igual se rompen y parece un huevito, o sea, se cae y hasta ahí llega, y aparte de eso no calientan bien porque se enfrían. Este sí ya lo comprobé y mantiene el café fresquito, calientico, delicioso, y cuando tomo mi hidratación fría también. Entonces tiene un costo de 50 mil pesos colombianos, no está incluido el envío porque ya hice la averiguación y dependiendo del destino varía el costo, así que los que estén interesados, cuando se pongan ya en contacto, pues dependiendo de la ciudad averiguamos cuánto cuesta el envío y tendría un adicional a esos 50 mil pesos colombianos. Para la gente que está afuera también se los enviamos, son solo 15 dólares. Sé que me sigue mucha gente en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en México, en España. Bueno, si quieren llevarse el vasito térmico y recordar a Carola en la ruta, siempre acá los tenemos súper disponibles. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a este canal, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana con la contrarreloj individual. Nairo dijo, esta camiseta está prestada. Mañana el nuevo líder es Primo Roglic y es que es un especialista en la contrarreloj individual y esos 36 kilómetros en plano le vienen muy bien al corredor del Jumbo Visma. Nos vemos mañana con el resumen de la contrarreloj individual. Seguimos en la ruta Vuelta a España.